El diálogo con. Una conversación dinámica sobre temas de actualidad en arte, cultura, política y otros temas de interés general que exploran lo relevante de la vida cotidiana y el compromiso con nuestra comunidad. Iniciamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Qué gusto estar de nueva cuenta ante ustedes en este su programa El Diálogo con Sergio Sartiaguín. Hoy que es viernes 6 de septiembre del 2024, es un honor para mí de nueva cuenta poder salir al aire con este programa que estoy seguro que vamos a disfrutar juntos. Esta ocasión estamos desarrollando la serie Nayaritas Destacados en el área de música y para ello se encuentra con nosotros el maestro Andrés Ibarra Aguirre, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, muchas gracias, contento por la invitación. Muy bien, maestro, pues este espacio, fíjate que está diseñado justamente para invitar a personajes como tú y como muchos otros más que están ahí afuera en la comunidad y que de alguna u otra manera están desarrollando un producto cultural que pues, pero necesita registrarse, necesita que las personas los conozcan. Y en este caso, pues yo platicaba el programa pasado que cuando venían aquí conmigo los compositores, salía tu nombre. Salía tu nombre aquí, Andrés Ibarra. Este arreglo me lo hizo Andrés Ibarra. Y dije, bueno, ¿qué sucede? Yo tengo que traer a Andrés Ibarra aquí para que nos platique sus experiencias. Y entonces, pues, en este momento ya estás entrando al repositorio de la cultura nayarita, maestro. ¿Cómo gracias, ves? Gracias, gracias. Pues sí, ese es nuestro oficio ahorita, uh-huh. Apoyar a los compositores, apoyarlos. Sí, maestro. Pues con sus temas. Todo aquel que gusta que yo le haga un arreglo, pues ahí ya saben dónde nos encuentran, en las oficinas de la CONAI, de la Asociación de Compositores. Ahí estamos en la Mololoa para toda la gente. Qué bueno, maestro, pues me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para que nos platiques todas tus experiencias. Sí, claro. Entonces, te voy a pedir de favor, maestro, que me permitas, antes de que entremos a la charla, al diálogo entre ambos, me des la oportunidad de leer una semblanza que preparé de tu persona. Claro que sí. Bueno, adelante. Para que te conozca más que nada mi público, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Antes que nada le digo a mis amigos, donde quieras que se encuentren, que estamos transmitiendo en Aztlán Radio en el 550 de AM y también nos encuentran en el 100.3 de FM. Ustedes sintonicen su aparato, su radio y ahí nos van a encontrar. Bien, entonces vamos a escuchar con atención la semblanza del maestro Andrés Ibarra Aguirre. Andrés Ibarra nació el 25 de julio de 1974 en Guadalupe, Victoria, población enclavada en la costa nayarita, también conocido como La Virocha. Ahí es municipio de San Blas, Nayarit. Siendo el hijo menor del señor Andrés Ibarra Castillo y la señora Amalia Aguirre Delgado. Con una familia de las antiguas, integrada por 10 hermanos, Francisco, Elías, Rubén, Xochitl, Rocío, Antonio, Juan Carlos, María del Pilar, Zenaida y por supuesto nuestro amigo Andrés, todos de apellido Ibarra Aguirre. ¿Vamos bien, maestro? Sí, claro que sí. Sigo. Desde niño sintió la pasión por el canto y la música, lo cual detonó al escuchar en compañía de sus padres a las bandas de la región y otras bandas más venidas de lejos o de lugares lejanos a los bailes populares del pueblo. Y así se trazó el destino que la vida le depararía años después. Pues desde su infancia se imaginó en los escenarios como el Chayán de la banda. Estudió la primaria y un año de secundaria en su pueblo natal y de esa etapa Andrés recuerda, abro comillas, cuando niño siempre participé con mucho gusto en las celebraciones escolares y en las fiestas ejidales de mi rancho, pero a la edad de 13 años fallece mi padre y mis hermanos mayores le proponen a mamá venir a vivir a Tepic, cierro comillas. Es así como llega hace 37 años a radicar a Tepic, instalándose en la calle Morelos por la colonia Lomas Altas, concluyendo sus estudios de secundaria y preparatoria en las escuelas Secundaria Federal número 32, Juan Espinosa Bávara de la colonia El Rodeo, y en el CONALEP, salida a Bellavista de esta ciudad de Tepic. El deporte fue otra de sus pasiones. A los 16 años probó fortuna en las fuerzas básicas del Club Deportivo Nayarit de la Tercera División, pero 2 años después una fractura le impidió coronar sus sueños de futbolista profesional y ahí
Y aquí va la historia. Dice Andrés: a la edad de 18 años empecé a trabajar en Tabacos Aztecas como montacarguista, oficio que realicé por 12 años. Esa empresa realizaba un torneo interno de fútbol en el cual, en uno de esos partidos, un mal día, un contrario me provocó una fractura de tibia y peroné, y al ver que mi futuro como futbolista ya no existía, entonces decidí retomar mi otra pasión, la música. Y es entonces cuando en 1995 ingresa a la Escuela de Música de la UAN, saliendo en 1998 como instructor de música. Así empieza su trayectoria como tecladista de diversas agrupaciones como Banda Saeta, Banda Forasteros, Banda Metal, entre otras. Actualmente forma parte de la banda Descarga Internacional de San Pedro Lagunillas, en la cual lleva casi 5 años. En el año 2007 comienza a hacer sus primeros arreglos musicales usando como prueba las letras que un hermano le proporcionaba para convertirlas en canciones, siendo este el inicio de su nuevo oficio como arreglista hasta hoy. En el año 2011 es cuando recibe la invitación de los maestros Federico Escobedo Nava y Rodolfo López Rojas para integrarse como arreglista en la Asociación de Compositores de Nayarit, la ACONAY, y gracias a la aceptación de todos los socios, hasta la fecha continúa como su arreglista oficial. Andrés Ibarra Aguirre, casado desde hace 16 años con Ana Goretti a la Torre de López, tiene 3 hermosas hijas de nombre Venus Abril, Sofía Nicole y Regina. Y así llega al diálogo con Sergio Sarteaguín Andrés Ibarra Aguirre, quien ingresa al repositorio de la cultura nayarita. Ese eres tu maestro. Gracias, gracias. Muy bonito. ¿Qué piensas de escuchar todo eso de ti? Pues, ¿qué pienso? Sí. La verdad, pues, emoción, sobre todo, cosas que ya tenía mucho tiempo que no recordaba, por decirlo así. Sí. ¿Verdad? Es una emoción bonita, pues ya. La historia ya se dijo. Sí. Aquí estamos y aquí seguimos. Sí, maestro, lo que sucede es que con el paso del tiempo, con el paso de los años, vas acumulando experiencias, ajá, tanto en tu pueblo como aquí en Tepic y en todos los lugares donde te desarrollaste, y pues así se forjó paso a paso la historia que hasta ahora has vivido, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. La vida tiene de todo, vamos, sí, aprendiendo. Ajá. De hecho, no sabemos, empezamos en un lugar y terminamos en otro después. Así, ¿verdad? Es. Pero bueno, así, de eso se trata esto. Y luego es que la vida, maestro, te va llevando por un derrotero, por, ajá, un camino, y el destino dice, no, por ahí no es, le das por acá. Es lo que te sucedió con el deporte, sí, sí, ¿no? Que esa era tu pasión en ese momento, pero resulta que, pues, tuviste que dejar el deporte por la música posteriormente. Maestro, tú eres un arreglista. Para que mi público nos pueda seguir en la charla, ¿qué es un arreglista musical? Bueno, un arreglista se encarga de musicalizar, uh-huh, musicalizar los temas, uh-huh, canciones, pueden ser cuentos, pueden ser historias, lo, uh-huh, lo, sí, que el cliente pida. Pero básicamente es eso, hacerle la música. Usted como compositor nos lleva su canción, pero no sabe tocar algún instrumento o algo. Sí. Y eso es lo que hacemos nosotros. Preguntamos cómo la quiere. La quiere con banda, con mariachi, con norteño, lo que le guste al cliente, ¿verdad? Claro. Ellos dicen, pues con tal grupo. Sí. Y ya, hacemos nosotros nuestro trabajo y les presentamos el tema ya hecho. Si ellos cantan, ellos lo graban. Si tienen sus cantantes, pueden llevar su cantante para que lo graben. Y si no, pues si quieren, yo se los canto, uh-huh, a mi manera, ¿no? Como, sí, se pueda, pero ahí eso, el chiste es que salgan con su canción. Sí. Y que se vayan satisfechos, ¿verdad? Que se vayan contentos para que, sí, vuelvan. Uh-huh. Y aparte, si es, por así decirlo, la primera vez, los motiva a ellos también. Si les gusta lo primero que hacen, les motiva a seguir escribiendo y pues qué bueno, ¿no? Así, así va creciendo la sí, gente como compositora. Así es. Así como nace un arreglista de la nada, ajá, así pueden hacer un compositor también. Así es. Empiezas con poquito, con algo sencillo, ya después dices, me gustó, y sigues adelante. Perfecto. Bien, pues, mi estimado auditorio, ya escucharon ustedes lo que es un arreglista. Es una persona que se dedica
a musicalizar, hacer una propuesta musical para una pieza que puede ser, como bien lo dice, un cuento, una poesía, una canción. Y cuando es una canción, pues puede ser de cualquier género. Bueno, pues entonces, maestro, vamos a escuchar el primer tema, que yo ya lo conozco porque ya lo escuché, pero de sorpresa se lo vamos a poner a mi público. Vamos a escuchar el primero, por favor, maestro Román. Prende la radio, haz la zona, o por YouTube lo puedes mirar. Ya va a empezar, toda la gente atenta está. Y si por algo tú te lo pierdes, busca en las redes y ahí está. Aquí llevará, esta vez aquí llevará. Será un poeta, será un pintor, será cantante o compositor. ¿A quién llevará? Esta vez ¿a quién llevará? ¿Será algún invitado local o alguien de talla internacional? Oír este programa que se llama El Diálogo con Sergio Sartiaguín. Ya va a empezar, toda la gente atenta está. Y si por algo tú te lo pierdes, busca en las redes y ahí está. ¿A quién llevará? Esta vez ¿a quién llevará? ¿Será un maestro, será ingeniero, un pescador o agricultor? ¿A quién llevará? Esta vez ¿a quién llevará? ¿Será algún invitado local o alguien de talla internacional? Ahí quedó. Maestro, pues les comentaba a mi auditorio que ayer yo escuché esta pieza porque pues yo... antes de venir al programa, pues platico con mis invitados, como sucedió contigo, ¿no? Sí, y sí, me claro. Mandas los temas y ahí me encontré con esa sorpresa, ¿no? Que habías escrito y habías compuesto y arreglado todo este tema, ¿no? Bueno, te agradezco, gracias, pública, gracias, maestro, gracias. Ese gesto tan amable de tu parte. ¿Cómo te nació, maestro, la idea de hacer el tema este? Pues así como nació su idea de invitarme, sí. Nomás hacer algo, un distintivo, por decirlo así, gracias, ¿verdad? Sí. Y fue algo, se puede decir, espontáneo. Eso es. Sí. Y a veces, como las cosas espontáneo suelen salir bien, ajá. En ese rato me puse, dije, se me ocurrió la idea, y como le dije a Sarita hace rato, pues de una idea se va... Sí. Una bolita de nieve, ¿verdad? Sí. Se va haciendo más grande. Ajá. Pues ya con la idea que tenga uno, ya con eso empieza. Prácticamente sí. Ya empiezas a hacer la canción. Perfecto, maestro. Fíjate sí. Que está muy guapachosa, está agradable, está rica. Quise hacerla así, no, ajá. Para que fuera más apropiado, ¿no? Sí. Para el momento, para la ocasión. Pues ahí quedó, maestro, esta primer pieza, y ahora pues nos vamos a enfocar a tu persona, ¿sí? Sí, yo quisiera que en este momento, maestro, eches la imaginación, tus memorias hacia el pasado. Platícanos de ti, maestro, ¿cómo fue tu vida infantil? También platícanos o abunda en el tema de que en algún momento tus papás te acercaron a los bailes del pueblo y ahí escuchaste los primeros grupos, las primeras bandas, ahí nace tu amor por ti a la música. Ajá. Échale por ahí, maestro, por favor. Pues sí, recuerdo que tenía yo como, ¿qué serán? 5 o 6 años, cuando me llevaron por primera vez a un baile. Sí. A un baile, me acuerdo hasta del elenco que hubo esa vez, ¿verdad? De sí. Los grupos que estuvieron en esa ocasión. Y pues como era la primera vez,
que iba yo y que veía gente así, artistas en un escenario, haciendo lo que les gusta, obviamente, y tanta gente bailando ahí alrededor, pues me motivó mucho, la verdad. Yo fui y como tantos niños, ya ve que cuando un grupo se presenta en algún lado, por lo regular los niños son los que van y se les ponen ahí enfrente y se le pegan a ver dónde. Sí, yo me acuerdo que me pasé todo lo que aguanté, porque también a las 11, 12 de la noche ya está uno dormido. Lo que aguanté, me pasé ahí con la banda Cora en aquel entonces. La original banda Cora de aquel chulada, tiempo, cuando Carola y eso. Ajá. Ahí al pie de ellos, oyéndolos, viéndolos, cómo le hacían, lo que hacían. Y así, a partir de ahí, al día siguiente, yo ya traía ese gusanito de la música. Empecé a hacer mis primeras cacerolas con lo que podía. Baterías con botes y así como empieza con cualquier niño, con lo que te encuentras ahí, reciclas. Uh-huh. Y ya comenté hace rato o hace días que mi papá tenía una guitarra, pero la tenía pues colgada así en un rincón. Y tenía una armónica también. Yo nunca lo escuché tocar, la verdad, no sé si sabía o no sabía tocar, no sé, a lo mejor mis hermanos mayores, ellos sí sepan algo, pero yo nunca lo escuché, pero yo al ver la guitarra, pues empecé a agarrarla también, y desafinada, como sea, y ahí empezaba a cantar, a hacerle al cuento, y así empezamos. Y en esa época, ¿participases en los festivales de la escuela? Según eso también me lo platicaste. A ver, cuéntanos cómo está esto. Sí, yo era el clásico niño que le gustaba estar metido en todo. ¿Quién quiere bailar? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. Bueno, bailaba. Ahorita ya no bailo nada. Pero bailaba lo que eran bailables. Sí, ya ve que en las escuelas es muy, muy común eso, que es el bailable. El jarabe tapatío y esas cosas, ¿verdad? Poesías. Yo estaba ahí diciendo poesías. Y concursos de canto también, me gustaba también pintar, dibujar, cosas, todo, a todo le hacía. Ajá. Y qué bueno, porque entre tanto algo tenía que salir. Sí, pues es que ya traías la sensibilidad, porque si de alguna manera empiezas desde niño a participar en las actividades escolares del área artística, pues es porque ya traías esa sensibilidad. Y a veces no porque te venga de herencia o de nación, no, sucede que ya viene uno con esos genes por ahí bien guardaditos, y así sucedió contigo. Yo creo que sí. Esa noche fue el detonante, yo creo, por eso no se me olvida, que a partir de ahí empezó tanto el gusto de por la música, que hasta ahorita ya tenemos bastante tiempo. Sí, cómo no. Sí, yo decía en tu semblance que hace 37 años llegas a Tepic. Vamos a tomar esta parte ahí, maestro. Me comentabas que ustedes se vienen a Tepic por un asunto, pues, de la pérdida de tu papá, ¿verdad? Sí, así es. Platícanos, maestro, por favor. Pues sí, yo estaba en primero de secundaria. Ajá. Cuando pasa esto, fallece mi papá, ya tenía tiempo enfermo. Ya tenía edad avanzada. Bueno, a lo mejor no tan avanzada, pero ya se veía viejo mi papá. Y pues mis hermanos le propusieron eso a mi mamá de venirnos. Según recuerdo yo, veníamos a pasar las vacaciones largas, cuando termina uno un año escolar y pasas al otro. Cuando duraban 2 meses, ¿verdad? Las vacaciones. Ándale, esas vacaciones. Entonces yo me acuerdo que así fue como nos vinimos, como nos trajeron aquí a Tepic. Y yo creo que ya estando aquí, no sé cómo le harían, pero de repente nomás dijeron que ya nos íbamos a quedar. Sí. Yo hice circo, maroma y teatro, me acuerdo, porque pues mis amigos de la escuela, de todos los años allá, yo me acuerdo que sí. Me sentí triste porque ya no íbamos a volver al rancho, porque pues iba a empezar una vida nueva, se puede decir, y a los 13 años, 12, 13 años, no es tan fácil, porque es la adolescencia. Sí, así es. Pues mira, maestro, Andrés, ya estamos tejiendo poco a poco tu historia, ¿no? Llegas aquí a Tepic a los 13 años, entras a la secundaria, allá en el rodeo, después vas al CONALEP. Pero ahí hay un suceso importante, porque tú también, otra de tus gustos era el deporte. Sí, sí. Entonces, tengo entendido que algo sucedió, ¿no? Porque ya
dejas de jugar fútbol por una tragedia que te ocurre en uno de los juegos, ¿no? Platícanos, por favor. Sí, yo, está mal que lo diga, pero sí. Se podía decir que era pues bueno. Sí. Me gustaba mucho correr. Uh-huh. No andaba tan perdido, por decirlo así, cuando quise ser futbolista, pues, uh-huh. ¿Verdad? Sentía yo que tenía algo de potencial. Y en una ocasión, me acuerdo que ese torneo tenía poco, que había empezado, era el segundo partido. Y por ahí alrededor como de las 10 de la mañana, uh-huh. empezando como los 15 minutos de haber iniciado el partido, ya iba yo por mi primer gol. Para esto ya tenía como 5 goles del partido anterior. Ajá. O sea que ya iba yo por mi primer gol, porque ya iba solo yo contra el portero, pero salió mal el portero. Yo siento que salió mal, porque aparte de ahí, pues no todos somos jugadores, ¿verdad? Claro. Hacemos la lucha por jugar. Sí. Yo siento que salió mal y pues fue un mal golpe. Uh-huh. Fue un mal golpe, un mal día. Yo nomás escuché que tronó algo. Todos escuchamos, pues fue tibia, sí. Y peroné. Eché la maroma en el aire y al caer, lo primero que hice fue verme la pierna. Y sí, ya vi que la tenía volteada. Y, sí. No puedo decir lo que dije, pero... Oye, maestro, Andrés, y ya, en ese momento ya estabas trabajando en Tabacos Aztecas. Sí, ya tenía, pues como unos 4 años, 3 años, porque eso fue, por fortuna, por suerte, fue ahí adentro de la empresa de tabacos. Entonces esto me valió para estar yo incapacitado toda mi recuperación. Exacto. Y seguía ganando mi sueldo, uh-huh. ¿verdad? Incapacitado como una empresa. Sí. Eso es. Bueno. Mi estimado auditorio, me platica fuera de cuadro mi amigo Andrés, que un día él estando en la parada de los camiones ahí en Hidalgo y Zacatecas, aquí en Tepic, en la placita antigua, él esperando la novia, por cierto, se encuentra con un letrero ahí que estaba anunciando la carrera de música en la universidad. Le vamos a pedir a Andrés que nos recuerdes ese pasaje. Y adelante, maestro, por favor. Fíjese lo que son las cosas. Curiosamente, yo ya tenía como una hora, ajá. sentado ahí, ya estaba desesperado, imagínese. Sí. Pero de repente veo así a lo lejos, como que será una. Pues al otro lado de la calle. Sí, ahí enfrente. Sí. Vi lo bueno que tenía letra grande. Es la, el bueno, papel. Es que estabas quebrado del pie, no de los ojos, por eso veías. voy viendo que decía Escuela de Música. Ajá. Y ahí voy, a ver de qué se trataba. Decía UAN, uh-huh. tenía las siglas de la UAN. Y pues, como ya tenía rato ahí esperando y a lo mejor iba a seguir esperando más, fui a ver, me interesó, me llamó la uh-huh. atención. Y por sorpresa, pues voy viendo que no se ocupa, porque yo no terminé el CONALEP, yo quedé, me corrieron antes de tiempo, ¿por qué no decirlo? Vamos, sí. Hay que ser honestos, no lo terminé, entonces en realidad solo tenía secundaria, uh-huh. y era lo que pedían ahí, solo tener secundaria terminada, uh-huh. y obviamente el gusto que es algo pues, más importante, el gusto por la música. Y me interesó, inmediatamente me interesó, pues ya no, como futbolista ya no había futuro. Sí, ya no ibas a poder. Y me gustó esa idea y así fue como, no digo que exactamente ese año ya no lo hice, fue me parece que al siguiente año cuando ya empecé a ir a la escuela de música. Y iba con muletas. Eso es. Iba con muletas a la escuela de música. Entonces... Sí tenía ganas de ser músico. Sí, cómo no. Ya me sentía músico yo de corazón. ¿Ya tocabas algún instrumento? No tocaba nada. Yo entré totalmente en blanco a la escuela de música y muy agradecido con los maestros, muy buenos maestros. Sí. Yo ni siquiera conocía la escala musical. Uh-huh. Ahorita cualquiera se la sabe. Sí. Yo no. Uh-huh. No sabía nada. Y todo lo poquito mucho que sé salió de ahí. Y perfecto. De los años que ya tenemos en el ambiente, ¿verdad? Oh, qué bien, maestro. Pues eso es importante, ¿no? Porque imagínate, te accidentas y con muletas todavía, porque también me comentabas que tuviste que dejar un tiempo de ir a la escuela porque
Porque te hicieron una segunda operación, ¿verdad? Tuve una segunda operación. Fino más. Sí, bueno, pues mi estimado público, estamos platicando aquí, o estoy platicando aquí con mi amigo Andrés Ibarra Aguirre. Él es arreglista musical y estamos dándole una repasada a su proceso de formación que ya nos está ahorita compartiendo. Y bueno, estamos por irnos a un corte institucional. Les pido de favor que si se van a retirar un instante, vuelvan pronto a su aparato, a su radio, porque esto se va a poner bueno. Vamos a platicar todavía de muchos temas más que están por aquí en el tintero. Volvemos en unos instantes.